Jefecita. ¡Ah! ¡Ay, por Dios! Bueno, que ya vamos a empezar con todo. No, que te quedes que te sientes bien, no. No hay ayuda para nada, más. O sea, como que se agua, como deslizan por ahí. Ay. Vaya, al fin lo veo haciendo algo. Ey, que le pongo papá, o sea, mi niñita, si siempre hago algo. Bueno, si usted lo dice. Pues sí, siempre pienso en usted. En que tan guapa que usted. Mire, deje de estar pensando babosadas. No. Para mí, en vez de pensar cosas productivas, más en el trabajo. Pues sí, lo que sí. Se pone a pensar. Pues sí, para mí, usted es productiva. Pues sí, pero no tiene que pensar. Pero ¿por qué no? Que no ve que se tengan un mujerón así. Pues bueno, así, un mujercita. Ay. Usted y sus cosas, ¿verdad? Ah, pero sí, ¿qué le pasa? Ay. Bueno, yo venía. ¿Qué se imagina que vengo? A supervisar. Muy bien. Pero sí. ¿Y qué más ha hecho aparte de esto? Ya vemos, voy a hacer los sacos. También fui a ver por ahí. Me metí un moquiquito, mi niño. Pero si me voy a sacar aquí, papá, a ver. Ven. Muy bien. Ah, pues sí, se lo merece. Ay. No, que cuando pienso en usted, usted siente como un mariposa. ¿Quién es? ¿Tu toma? Ay, no. Pues sí. Mire, yo venía a darle. Ay. Tome. Ay. Que yo mejor me voy porque usted es demasiado. Y mire, no, ¿sabe qué? Con ese dinerito, cómprese algo para los pedos. ¿Qué le pasa? Es su sueldo, puede comprar algo para eso. Pero no ve que ni de que cansa. Y pudiera comprar algo para lo que pedo. Y eso que no tiene mujer usted. Y no le alcanza el dinero. ¿Qué? Pero ya va a hacer mi mía usted. Ya me voy. Para que vea. No va a ser mi mía, pero yo sé que va a ser mi mía. Y le va a hacer un amor. No, véngase. Mire, ya ve que yo, en lo que pueda, con mucho gusto le ayudo. Ya avanzó bastante, si todo aquello me va a ayudar, sigo. Ya ve que yo estoy para eso. Ya saben los quehaceres de la mire, casa. Mire, se le salió la cosa del sombrero. Uy. ¿Cuál cosa? Eso. Ah, la villa, puede ser. Mire, usted pesa porque me hace para allá usted. Ah, pero sí, ya ve que estamos un cachito alimentados. Muy chiquito. Sí, qué churro. Sí. Otro. ¿Otro qué? Ah, otro hecho. Ay, espérense que me va a botar, hombre. No había dado cuenta. Ay, Dios. Le iba a decir de que hasta tanto tiempo que he pasado aquí, hasta se me olvidó que tenía que ir a trabajar. Mi amor, es que sí pasa. Cuando uno está con la persona que ama, ni se siente el tiempo. Así digo, quiere. Mire, usted me leyó el pensamiento, yo también lo mismo me pasa, pero ¿sabe qué? No era recordante después y se me ocurrió algo. Genial. ¿Y por qué no vamos a correr un ratito de agua para hacer un ejercicio? Ah, sí. Y así, mira, bueno. Nos ponemos las pilas. La verdad es que sí, eso es muy saludable. Sí, o sea, hay que ponernos rico en todos los aspectos. Está bueno. Mira, tiene un palito. Está bueno. Ay, pero usted no me muerda. Ay, perdóneme usted. Un poquito ahorita. Yo sé que usted casi todo come churro, papá. Casi no, pero no pasa nada. Pero conmigo se le tiene que antojar. Mire, todo lo que sea y siempre cuando esté con usted, no hay problema. Pero eso, disfrute estar con usted, mi juez. Ay, yo también. Ay,
Mi chiquitita. Bello, no soy chiquita, usted es mi chiquitito. De cariño. Mi chiquitito. De cariño. Este es mi. Va. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Solo que me va a dar chance porque me voy a ir a cambiar, ¿verdad? Vaya, yo también me voy a cambiar. Ay, aquí me va a ver con otra ropita, ¿o? Porque no puedo hacer ejercicio con esta ropa. Más cómodo, un poquito. Pues sí, es más que con esos zapatos se va a deslizar. Sí, me puedo caer, solo que después me voy a reportar. Pero solo un rato, oiga, vamos a hacer pero ejercicio no un rato. Pero no recuerdo dónde tengo los tenis. ¿Sí, no? Y usted no me puede ayudar a buscarlos. Yo le ayudo en lo que usted me diga, no, pero si no ahí dice entrar. Que no puedo, no puedo. Ya voy a ir a buscarlos entonces. Vaya, si pues no me preocupe, mire, yo lo que puedo hacer. Usted me va a botar a mí. Me rajó la bolsa de churro. Ay, perdóname. No, es que es la emoción. Ay, usted, tú solo me abrazas, Juan. Ay, que yo le iba a abrazar, pero no vi que usted se deslizó. Se deslizó. Sí, es que usted, se le fue el blanco el pie. Mire, ay, lo que pasa es que usted sabe que cuando después hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Me voy a cambiar de cachorro. Vale, pues, aquí lo espero. Le hago otro rato. Yo también me voy a cambiar. Ojalá que me desviado. No, no, no. Bueno, todo por la belleza. Ahí viene Meléndez. Ahora sí lo voy a pillar con una de tantas que me debe. Jefecita. Jefecita. ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Jesucristo! ¿Qué es esto? Me tenía que desquitar uno de tantos. Ajá. ¡Mire cómo me! No, ¡mire cómo me hace! ¡Mire cómo me hace! No, 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 yo no sé. ¿Y qué andan? ¡Ay, qué andan en la cara, jefecita! Es una mascarilla. Mascarilla, pero a mí me asustó. Usted mascarilla, el susto se llama. ¿Cómo se siente, ah? Pero voy a desquitarle todo. Mire que me tengo bien acelerado el pulso. ¿Por qué se lo acelera? Mire, más? Espere, espere, dame un chipuste. ¡Es que tiene mascarilla! ¡Qué feo, está de volado, mire! Yo me asusté, yo dije un monstruo. Ey, sí, me asustó, mire, jefecita. Monstruo usted, ah, ya no, ya veo que es mala. Ya veo que es mala. No, es que mire cómo me anda asustando. ¿Cómo se siente cuando lo cría? Ajá. No. Mira, ya se me burla. No. Mire, no me burro ahí porque no me hacen los arrugos. ¿Y por qué se está riendo, pues? Poco se tiene los burros. Mire, yo venía a preguntarle que si le ofrecía algo, ya veo que creo que no, porque mire cómo anda. Sí, me ofrecía, pero yo que bien hay que aprovechar el viejo, voy a traerme pan dulce. ¿Pan qué? ¡Dulce! ¡Ah! ¡Dulce! Así ve, así dígame, ¡dulce! Así. No puedo abrir la boca bien. ¿Qué le han sacado las muelas o qué? Entonces, ¿por qué no me duele? ¿Ah? ¡Mira! Ey, no me anda asustando así, güey. Yo me lo tenía que desquitar tantas que me ha hecho usted. Tiene razón, papá. Pero mire, asustó ya más bello, porque yo no lo ando asustando en la oscuridad. Y ahí mire usted, güey. Ah. No se va bien, po. Ey, pero no me pasa. Pero mire, yo con gusto le voy a traer su pancito. Pan dulce. ¿Pan dulce qué quiere, va? Y pues solo sí. Pan dulce quiere. Pero me va a dar pan dulce a mí también. Por el susto, digo yo. Bien, estoy quieto. Bueno, pues, pero. Déjeme pasito, jefecito. Pero no me anda asustando. No me anda asustando. Usted me ha hecho bromas peores y yo pues me sí, las pero he tenido que aguantar. También me bajó la mollera ahora. Y tremendo susto que le pega a uno. Pero que vea que cuando uno se me regala yo se mete, si me lo hace, me lo pago. Le va a dar derrame o váguido o algo. Usted a mí no. Entonces ya, ahí después vengo. Ay. Mire, no me andes asustando. Ay, ay, ay. Tenga cuidado. Usted tenga cuidado, me va a quebrar los dedos. Tenga cuidado. Hasta luego cuando atrás. Usted, mire, lo asustó, ve. Lo asustó. Lo asustó. ¡Usted! Ya ve que habla bien. Pues sí, pero aquí me siento.
Porque como usted me hace enojar, hasta me duele la babosa es que, toda la parita. Sí, mire, aquí tiene. Aquí todo esto tiene Ibe. ¿Y qué se echó usted? Es una purga de carbón. De carbón. Me le hubiera dicho. Allá hubiera ido a traer el puño de carbón yo. Es que usted todo es borbayunco, pero le voy a regalar y yo se lo voy a quitar y lo voy a hacer que se ría para ver que si sí duele. Ya se me va a reír, vaya. Ahí nos vemos. Ahí ya le voy a traer el pancito. Lo voy a echar, pero que pruebe. Ya me voy a quitar, pues, nos vemos. ¡Adiós!